¿Se escucha? ¿Se escucha?
Hola, 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 hola. Ahora sí. Hola, hola, hola. La tiradora está sonando fuerte. Ya me voy a comprar un micrófono. Ahora sí, creo que se escucha mejor. Hola, hola. Bueno, creo que tengo que arreglar lo del ventilador. Voy a buscar la forma, a ver. Voy a comprar un micrófono. Bueno, hoy día quería compartir algo con todos los que están y los que van a ver este video después, supongo, en diferido. Hoy toca analizar un libro, muy bonito. Y bueno, comenzamos, creo. Hoy quería compartirles un poquito, va a ser una transmisión pequeña de unos 15 o 20 minutos. Es mi primer capítulo acerca de un buen libro que se llama Elegant Objects, que es de Yegor Buyayinko. Es un paradigma muy distinto. Vamos a programar ya un poquito también para ir viendo cómo podemos interpretar correctamente este libro y qué tan difícil es adaptarlo a la vida real, ¿no? Porque a veces cuando uno lee un libro se emociona demasiado, pero es complejo, ¿no? Es un tema para debatir esto. Te voy a invitar a un amigo más para debatir. Y probemos, probemos. A Guillermo ya está, gracias Guillermo. Siempre está, creo, Guillermo en mis transmisiones. No importa, somos dos. Si dos aprendemos, está bien. Porque yo aprendo mucho a leer esto para preparar. Ok, pues, ¿qué vamos a ver hoy día? Bueno, hoy quería compartirles un poco sobre este libro. Voy a bajar un poquito la música. Voy a bajar un poco más. Me dijeron que con la música de fondo, por lo menos pueden saber si estoy todavía o no estoy hablando, o sea, colgado la transmisión y todo eso. Hoy día quería compartirles este libro. Es un libro muy bonito, lo he leído cuando estaba trabajando en una empresa grande que es Mojix acá en Bolivia. Es una empresa que se encarga del desarrollo de aplicaciones de IoT. ¿Ya? El autor del libro tiene dos volúmenes. Es un desarrollador que vamos a ver un poquito de su biografía, pero ¿qué puntos vamos a tocar hoy día? Quiero ver hoy día sobre quién escribió el libro, de qué se trata el libro y analizar un capítulo. Voy a tratar de hacer una serie. Creo que voy a pregrabar los videos ya, porque creo que las transmisiones no me están dando. Si los pregrabo, supongo que van a estar mucho mejor. Ah, no hay música, es el background del ventilador. Okay. Mejorar eso. A ver. Con esto debería ya haber música. Avísense si hay música. Debería haber música. Ahora hay música, creo que supongo. Ahí. Sí, el ventilador tiene un background muy fuerte.
Ahora sí, mejor, mejor. Mucho mejor, creo. Mucho mejor, gracias, Guillermo. Sí, tengo que comprar un micrófono. Me he arruinado y esto es una marca. Ya, empiezo. Para los que les guste mucho la programación, esto va a ser un canal acerca de arquitectura y buenas prácticas. No me voy a andar mucho en un solo tipo de tecnología, sino voy a tratar de ser muy, muy, muy casado con lo que es la arquitectura de software. No, si bien vamos a hacer ejemplos en Java o en Ruby alguna vez, no van a ser el foco del canal. Ok, ¿quién escribió el libro? Veremos. Fedor, estoy hablando como si fuera luchador, no, es un ruso. Él escribió el libro acá, es Yegor Bugayenko. Actualmente fue director hasta el año 2009 de Huawei, del director del laboratorio de Huawei. Es fundador y CEO de Zero Class Science, inventor de Extremely Distributed Software Development, XDSD, manejador de proyectos en 1998, autor de Elegant Objects, el libro que vamos a ver hoy día, OOP Book Series, otro libro que es muy bueno igual. Y como pueden ver, tiene un background muy fuerte, tiene incluso GitHub, 3.1K de seguidores en GitHub, es alguien que es bien preparado, ¿no?, en el área de desarrollo, no es simplemente un influencer o algún tipo de evangelizador de algún tipo de tecnología que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Tiene un conflicto, ¿no?, acerca de algunas cosas que están pasando en el área de la tecnología, y es por esa razón que él crea esos dos tomos de esos libros, los escribe. Y su conflicto principal es esta gran diferencia que existe entre lo que es el framework que se utilizan para crear diferentes aplicaciones, ya sean webs o aplicaciones de escritorio, y qué tan distinto es su manejo con objetos. Es muy complejo a veces comprender eso. Y él se molesta, ¿no? Dice, es una excusa usar un lenguaje como Java o Ruby o Python cuando no se usa la verdadera fuente de la programación de objetos. Ve que, digamos, se está usando varios patrones que irían en contra de la programación orientada a objetos, y escribe un libro, cómo poder adecuarnos a la programación orientada a objetos sin tener la necesidad de querer hacer un cambio muy fuerte. No sabe las limitaciones que existen al usar muchos frameworks, y por esa razón él crea formas de poder hacer workarounds, como se diría, para poder controlar mejor y tener un mejor código limpio usando las bases de la programación orientada a objetos dentro de estos frameworks que son a veces complejos. Entonces, ¿de qué se trata el libro? Estos dos libros, que son dos tomos, tomo 1 y tomo 2 de Elegant Objects, hablan sobre buenas prácticas y puntos principales dentro de la programación orientada a objetos que podrían ayudarnos a reducir el código y a mejorar la usabilidad, la accesibilidad, bueno, todo lo que son los principios SOLID. Él trata de volver a esos puntos en los cuales la programación orientada a objetos era un paradigma distinto a la programación funcional, y no hacia un híbrido como está pasando ahora. Se queja mucho en este libro acerca de que la mayoría de lenguajes de programación son híbridos entre programación funcional y programación orientada a objetos, y cómo poder solventar esas falencias dentro de esos lenguajes de programación y mejorar el código de una manera en que se puedan crear objetos elegantes dentro de nuestro código. Y empezamos con el primer capítulo. Este primer capítulo habla sobre que un objeto es un organismo vivo. Es algo que tiene un ciclo de vida, ¿no? Pues tiene un ciclo de creación, un punto en el que se lo utiliza. ¿De qué estoy hablando? De Elegant Objects. Es un libro de Yegor Bugayenko, Marco. Recién has llegado, creo. Estábamos hablando sobre un libro que se llama Elegant Objects, que es de un ruso que trata de poder solventar algunas falencias de los lenguajes de programación que dicen ser orientados a objetos, pero no lo son. Es un libro muy bonito acerca de eso.
y vamos a ver hoy día en su primer capítulo y revisar y comentar sobre su primer capítulo y vamos a hacer código acerca de su primer capítulo para poder entender el punto en el cual él se está expresando. ¿Ok, Marco? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ubicas? Ese es el punto principal. Ese es el punto principal. Entonces te voy a escribir acá acerca de Elevate Objects, el análisis del primer capítulo. Ok, esa va a ser la charla de hoy día. Va a ser una charla pequeña, va a ser 20 minutitos máximo. Y vamos a hablar acerca de esto un poquito. ¿Ya? Muy bien, ya Marquita. Entonces, ahí hay algo muy fuerte que choca con él, como les decía. Un objeto es un organismo vivo para él, así lo define. No lo define como lo definen en la universidad, ¿no? Si alguna vez han estado en una universidad, ¿cómo se define una clase y cómo se define un objeto? Son dos oraciones que repetimos muchas veces como loros, ¿no? No sé si se acuerdan que decíamos, una clase es un template, ¿no? Y un objeto es una instancia de una clase. ¿No? Suelen ser así las formas en que nos enseñan en la universidad acerca de la programación orientada a objetos, ¿no? Y hemos dejado de largo su esencia como tal. Para el autor, la clase es una fábrica de objetos, ¿ya? No es como en sí una plantilla, porque él dice que la clase tiene que ser viva y tiene que tener acciones que tiene que hacer. No tiene que ser un organismo muerto, el cual no participa dentro de la creación de objetos. Una forma viva en la cual se expresa la acción de la clase es new, dice él, ¿no? Vamos a ver más adelante en algunos ejemplos de código. Y un objeto como tal es una representación única de esta clase. Él habla mucho acerca de que el objeto tiene que tener una personalidad propia. Un ejemplo claro de esto es, si tú estás hablando de una clase de persona, por ejemplo, la instancia de una persona es único. O sea, yo soy ángel, soy único, no puede existir otro ángel igual que mí. Soy una instancia de persona única con atributos, ¿no? Y con funciones propias de mí. Si bien comparto atributos con otras, puedo tener incluso homólogos, ¿no? Con mi mismo nombre, pero hay algo siempre que nos va a diferenciar, ¿no? A eso se refiere él, entonces, entre clase y objeto. Le da un punto de vista muy distinto comparado a lo que se enseña en las universidades. Y vamos a ir entonces a un punto que es nunca uses nombres er, ¿ya? Ese es el primer capítulo del libro. No uses nombres de clases con er, ¿ya? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un nombre de clase que he visto en un código con er, que termine con er en inglés? Esto es en inglés, ¿no? Por eso es que él dice así. Vamos a ver un poquito más de música. Entonces, ahí tiene un punto interesante. Se puede escuchar mi voz correctamente, ¿no? Sí, creo que se escucha. Ahí tiene un punto muy interesante. Dice que a veces nosotros abusamos del lenguaje de programación orientada a objetos y convertimos algo que debería ser un objeto armónico en un simple ed, ¿no? Veremos en código entonces a qué se refiere. Un ejemplo, cuando tú ves una clase, por ejemplo, Cache, y ves su constructor público, puedes ver que tiene unos parámetros de entrada a la hora de construir ese constructor público. Y con el key, que es como que una palabra reservada, como se dice en los lenguajes de programación, es new. En este pseudocódigo podemos ver cómo la clase Cache cobra vida, o sea, da vida a un nuevo objeto con la palabra reservada new. Entonces tienes ahí cache 5, new cache, y pone 5 entre comillas como parámetro de entrada de su constructor. Miren lo hermoso que es el código ahí, porque él no le pone cache con minúscula acá, donde dice 5, le pone 5, le da un nombre propio, un nombre único al objeto, porque en sí el objeto, esa instancia, representa algo, ¿okay? No es simplemente cache
cash con minúscula, new cash. No, no hacemos así, o como hacemos a veces, persona igual, persona en minúscula, new persona. No, sino él dice que cada objeto es único en sí y representa el conjunto de los atributos que tiene ese objeto, hacen una representación única del objeto. Algo donde se puede ver mejor que la clase es una fábrica de objetos es en lenguajes como Ruby. En Ruby no haces new, sino que haces cache.new, parecido a un patrón de diseño que se llama factory pattern, pero no es lo mismo, porque el factory pattern tiene una limitante a la hora de crear objetos. Vamos a ver un ejemplo. Miren, la diferencia entre la palabra reservada new y un factory pattern que crea objetos. New puede crear cualquier objeto en sí y lo puede crear cuantas veces quiera y de todo tipo, dependiendo de los atributos, ¿no? Pero mientras tanto, en el lenguaje de programación en Java tenemos un ejemplo acá de un factory pattern o un patrón de factory, así se llama. Búsquenlo, patrones de diseño. Es un patrón de diseño y es distinto. Un patrón factory te limita a la hora de programar porque él escoge los tipos de objetos que puedes crear. Miren acá en el ejemplo que dice class shapes, ¿no? Que son figuras en inglés. Y dice public shape make string make name. Y pone ahí, ¿no? Si el nombre que me está llegando en el método make de shapes es circle o es rectangle, no voy a poder crearlos. Voy a devolver una instancia que se llame new circle o new rectangle. Y en el caso en que no este string que me llegue no sea ni círculo ni rectángulo, la clase devuelve una excepción diciendo illegal argument exception not found, ¿no? Entonces ahí hay algo bien interesante. Si bien el patrón factory como tal, como patrón, te limita porque te permite solamente construir objetos controlados por el patrón, la palabra de instancia new es distinta porque te permite crear cualquier tipo de objetos. Entonces, este libro habla acerca de eso. Ese es su primer capítulo y dice, respetemos a los objetos, son cosas hermosas y elegantes que tienen que ser construidas de forma elegante. Y va a dar un ejemplo de la forma en que se construye algo feo, ¿ya? Y ese algo feo que muestra en el libro es un patrón error, ¿ya? No sé si han visto algunas clases que nos vamos a nombrar formatter, o sea, no sé, string formatter, file formatter, todo error, ¿no ve? Si alguien quiere dar un ejemplo de haber algún formatter. Marquito, Guillermo, tal vez alguna clase que alguna vez le han puesto ER al final, string formatter, no sé. Y miren aquí el ejemplo. El ejemplo particular de esto muestra una clase class formatter donde tiene un objeto privado dólar y en el constructor del formatter tiene un int DELR que es el dólar como representación y luego adquiere ese objeto como uno de sus atributos en clase. Report formatter, exacto, sí. Es bien común en nuestra área crear formatters para todos. Y él dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué le pones así? Y más adelante en sus demás capítulos va a hacer la diferencia entre nouns y verbs, como él le dice. Nouns para nombres de clase y verbs para sus acciones, funciones o métodos. Y él dice, podemos cambiar esto de algo que se pueda manejar de manera distinta. Entonces, vamos a irnos al código, ¿ya? Vamos a ir al código y vamos a ver cuál es la diferencia entre hacer un formatter o no. Entonces, voy a crear en el código una clase Java que se llame, como él dice, el cache formatter. Y lo voy a hacer de la manera más fea, incluso como él hace, ¿ya? Vamos a irnos entonces al código. Vamos a construir de una manera horrible un objeto. Y aquí estamos en Java. Es código básico de Java, es un proyecto pequeñito y vamos a usar mucho unit test para poder probar nuestros sorter, por ejemplo. Exacto, sorter, formatter. Son cosas que no van de acuerdo a
a lo que es la promoción de todo objetos. Miren, voy a poner un cache formatter. Zoom, please. Sería, quieren clases. Si quieren, podemos hacer clases y las transmitimos en vivo. Me han dado buena idea. Manager, Enrique, sí, exacto. Exactamente. Manager, formatter y todos esos, por ejemplo, son cosas que no van al caso. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Vamos a hacer código. Veremos código para que se ubique. Miren, voy a poner class formatter. Y me dice, ¿no? Ok. Me dice que le cambie el nombre porque le cambié aquí. Perfecto. Listo, ya está. No creamos constructor y hacemos algo bien feo que siempre hacemos, ¿no? Public static y ponemos string, ¿no? Y vamos a formatear el código. Le ponemos, como dice en el librito. Vamos a poner aquí. Esto acá. No me gusta no quedarme con musiquita, así que vamos con musiquita. Sigue con musiquita. Y pondremos, ¿bien? Voy a poner string, ni siquiera necesito hacer format, así. Y ponemos return. Y ponemos una concatenación. Digamos que aquí le vamos a poner. Recibimos int dollars, digamos. Así. Return. String.format y ponemos acá y ponemos aquí, ¿no? Pesos, espacio y ponemos esto, ¿no? Y coma dólares, ¿no? Ya está. Y creamos un test, ¿no? Create test. Sí. Clic esto y creamos un test. Hacemos un test de format. Entonces aquí, miren, ni siquiera necesito instanciar la variable. Eso es lo peor. O sea, esto no es un objeto. Esto no es un objeto. Esto es algo, programación funcional metida dentro de programación orientada a objetos. Java ha hecho este, como en su libro le dice, esta maldad de crear el static, ¿ya? Porque si se dan cuenta, ya no necesito crear cacheformatter.format y le voy a mandar $10, ¿no? Le mando $10 y aquí voy a recibir el result, ¿no? Y espero que assert.part equals, voy a importar esto, ¿ya? Importo una cosita, tengo que importar el otro y import. Haremos un salt que no ha importado. Salt result. Y entonces vamos a ver, ¿ya? No tengo ahorita los asserts de. Pero corremos. Miren cuál es el problema ahorita en el código. Estamos corriendo, ni siquiera hemos instanciado un objeto. Y aquí falta esto. El test, ok. Vamos a ejecutarlo. Hacemos F8. No me acuerdo cuál era esto en Java, así que para evitar problemas de que me esté quemando, vamos a hacer más. Ya aquí, en vez de string format, vamos a hacer formas. Entonces, con esto, listo. Hacemos el final. Ponemos debug. Exacto. Justo vamos a hablar al final de adapters y todos esos patrones. Ya, miren. Este es el resultado. Pesos 10, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ni siquiera he tenido que formatear la clase. O sea, ni siquiera he tenido que crear el objeto. Entonces, esto de aquí es pura maldad, le dice él. Porque una,
no les das poder al objeto como tal. ¿Y por qué hacemos eso normalmente cuando somos programadores? Tenemos miedo al garbage collector, ¿no? A crear excesivos objetos y poder, digamos, saturar la memoria del lenguaje, que nos da un espacio de memoria, ¿no? Cuando estamos corriendo el lenguaje en un servidor. Pero hay un capítulo especial que vamos a ver más adelante que se llama sobre, hace comparaciones de velocidades y memorias cuando se está usando objetos y cuando no. Si bien los objetos saturan más memoria, la programación funcional hace trabajar más al microprocesador en vano, porque un objeto es algo que está persistido y que va a funcionar, va a generar métodos y funciones cuando se le necesite, mientras que la programación funcional directamente ejecuta en el microprocesador todo. Y eso es un problema, porque estamos haciendo cálculos tal vez que no necesitamos. En el capítulo 4 vamos a ver eso, si es que más adelante se les animan a ver más sobre esto. Y veamos cómo podemos cambiar esto, esta cosa que hemos puesto aquí, formatter, convertir en una programación orientada a objetos. Entonces, no manejes formatter, maneja nouns, dice. Entonces, un noun sería algo que pueda representar esto de una manera correcta, como si fuera un sustantivo, sería en español, ¿no? Sería un sustantivo. Entonces, hay que cambiar esta forma en que estamos programando aquí y convertirla en algo que sea más entendible. Entonces, ya no lo voy a poner cache format, lo voy a poner cache, le voy a poner, miren, private, final. Esto es otro tema, vamos a hablar sobre inmutabilidad de objetos, ¿ya? Private final int dollars, así, punto y coma. Y aquí vamos a hacer un constructor, constructor, ya, listo, con el constructor. Ya no static a esto, ya no vamos a hacer static. Le vamos a dar poder a esto, ya se va a llamar format. O le podemos poner USDs o to USD, pero va a ser format, ¿ya? Entonces ponemos, ya no necesitamos recibir el objeto como tal, lo persistimos en memoria. ¿Ok? Y en el format hacemos un return de this.dollars formateado. ¿Ya? Hay un duplicate classes. Ok, este pone que borramos eso. A este le vamos a cambiar el nombre. Refactor, vamos a hacer refactor. Refactor, rename. Ya no format, ¿no? Simplemente cache. Y vámonos a su test. El test también debería cambiar, porque un test mide una unidad de código única. Entonces ya no va a ser cache formatter test, sino cache test, nada más. Aquí ya me está saliendo error, porque aquí vamos a usar sí el constructor de objetos. New cache. ¿Bien? Y va a recibir 10. Entonces va a recibir 10. Y no, todavía no vamos a hacer nada. Miren, les voy a explicar cómo funciona la memoria. Cache. Y aquí vamos a ponerle, ¿qué le pondrían de nombre? Lo normal es ponerle esto, ¿no? Cache. Lo normal es ponerle eso. Ya varias veces nos hemos acostumbrado a poner de esa forma los nombres de variables de objetos. Y no debería ser así. ¿Ok? No debería ser así. Porque estamos tratando con instancias. Una instancia es una representación viva de la clase. En este caso, la instancia son $10. Entonces voy a poner 10. No necesito poner $10. Mucha madre, si he visto eso. O sea, no puedo, no necesito poner eso. Porque si ya es de la clase, 10 con su clase juntos ya te dan una información coherente de lo que se está haciendo. Son $10. No necesitas hacer 10, es dinero, 10, nada más. Aquí no le voy a poner dólares, está mal. Debería ponerle amount, ¿no? Porque es un monto. Porque vamos a ver ejemplos más adelante. ¿Cómo vamos a hacer que esta clase pueda convertir en dólares, en euros, en todo lo que quieras? Entonces, música muy fuerte. Ok, voy a bajar. ¿Mejor la música? ¿Marco? Listo. Ya hemos cambiado a mount. Aquí también vamos a cambiar a mount.
Listo, ya hemos cambiado a mount. Música muy fuerte. ¿Está mejor la música? Entonces la voy a pausar, entonces se está molestando la música. ¿Ya? Miren acá. Entonces, ya se llama amount. ¿Por qué? Porque este cache lo que está tratando de hacer su método es que tú le des un monto. Ya, le he quitado. La quité. Entonces, vamos a ver ahora. Ya le he quitado toda la parte en que era un add y la estoy convirtiendo en un objeto. Miren. Ahora está cache 10. Entonces, ya tengo ahí una buena práctica. No le voy a llamar cache en minúscula. No le voy a llamar cache en minúscula. ¿Ya? La voy a llamar 10 porque es una representación de una instancia de una clase. Tú no le llamas, si tú creas un objeto persona y dentro del objeto persona le pones Ángel Chambi, no sigue siendo una persona X, no es un repositorio de datos, un objeto, es un ente viviente que puede hacer funciones y métodos. Entonces, lo más correcto que si yo creo una instancia de un objeto persona, le ponga algo que referencia ese objeto, ¿no? Entonces ahí va a poner 10. 10 amount, no sabemos qué es el monto. Digamos que por defecto voy a manejar dólares como monto original, a no ser que me digan, ¿no? Más adelante vamos a ver eso en otras clases. ¿Qué hacemos? Ahora hacemos ten.format. ¿Ya? Ahora, el formato en especial, se dan cuenta que está transformando en dólares. Pues tal vez no es correcto que yo le ponga format, sino que yo le ponga toUSD. Digamos que yo por defecto manejo dólares como en el objeto cash, que es dinero. Entonces, ten.toUSD. Ese va a ser el método. Y esto es lo que voy a imprimir acá. Listo. Y ejecuto, ¿no? ¿Qué va a pasar? En una programación funcional, si se dan cuenta, yo ya he creado, ya he llamado al método que concatena sin necesidad de haberlo necesitado, ¿no? Pero aquí estoy esperando, ¿miren? Estoy esperando. El monto sigue siendo 10, si se dan cuenta. No es un monto que todavía ha cambiado, es 10, ¿ya? Y cuando se imprime, vamos a poner que me quita el golpe aquí. Ponemos. Y cuando se imprime, pues se puede, ¿no? Miren, pesos 10. Esa es la representación en dólares. Dice. ¿Se dan cuenta? Él recibe un monto inicial y luego lo convierte a 10 dólares. Como el monto básico que maneja el objeto cash es dólares, no hay conversión. ¿Ya? Esta es una forma en que nosotros hemos podido manejar la programación de objetos sin usar eres. ¿Ya? Parece tonto. Pero veamos qué mejora se le puede hacer esto. Imagínense que digo public string to bolivianos. Entonces, este va a ser otro. Return pesos. Aquí BOP, que es nuestra moneda, ¿no? Más. Y aquí miren lo que voy a hacer. Amount. ¿Qué hacemos? Por 6.87. Hacemos esto y vamos a testearlo. Este format lo voy a cambiar de nombre y le voy a poner toUSD porque estoy testeando eso, ¿no? Hago arroba tests, otro. Bueno, pueden hacer esto. Yo creo también esto. Tú, bolivianos. Y aquí. Entonces, los tests han pasado. Pero en tú, bolivianos, lo que yo voy a hacer es esto. Miren. Voy a manejar, digamos, ya no un monto de 10, sino 100. Y aquí, ¿qué lo pondría? De 100, es un monto 100 de dinero. ¿100 qué?
pues le voy a poner Android y voy a poner aquí Android to Bolivianos. Aquí pongo salt, ¿no? System upgrade. Listo. Con esto yo he podido crear, miren, le he dado un poder que no tenía al ER, porque el ER tenía que estar recibiendo todo el tiempo el mismo, los mismos datos, ¿no? Como si fuera, dame los datos, yo te lo hago, dame los datos, yo te lo hago. Entonces no tienes una persistencia como tal. Incluso miren lo que puedo hacer. Fa. Fa. Bueno, voy a cortar esto. Ya no TUSD, porque voy a hacer un test complejo. Entonces le digo, esto es en bolivianos, esto es en dólares. Miren. Entonces con eso, el objeto, los 10 se persisten en memoria y después se pueden hacer diferentes procesos con ese 10 sin necesidad de estar mandando los datos a un ER todo el tiempo. Su implementación entonces tiene un poder que a veces nosotros no comprendemos a la hora de programar. No le damos ese poder a los objetos. Pondríamos aquí, miren, para poder, que puedan checar. Miren, 687 bolivianos es $100. Y aquí, el mismo objeto, sin necesidad de llamar otra vez, ¿no? Y pasarle los 100, es $100. ¿Y cuántas cosas podemos hacer? Podríamos convertir a todo tipo de monedas, si se dan cuenta. Pero usando una misma base de memoria de los 100. En vez de estar enviándole 100 siempre a un ER. ¿No ven? Podríamos convertir a bolivianos, a dólares, a reales. Incluso podríamos sumar y de 100 al final convertirlo a una moneda. Eso quisiera hacerlo en la siguiente clase. Está muy bonito. Díganme si quieren clases. O sea, si quieren clases, yo pongo clases, pongo Zoom y charlamos de esto. Y lo ponemos en YouTube como directo también para que todos los demás vean. Porque estoy viendo que algunos quieren clases. A ver, me dicen pues. ¿Notan ese cambio entre un ER y un objeto? ¿Cómo el objeto puede hacer más cosas de forma elegante? Miren, son tres líneas. En la otra forma que tendríamos que hacer es crearnos un ER que diga cash formatter to USD y le pasas otra vez el monto y todo el tiempo le estás pasando datos. ¿Ok? Este es un ejemplito básico. Vamos a las diapositivas de nuevo. Para ir acabando. Esta va a ser como que algo muy pequeño y ya no va a ser mucho. Diapositivas. Entonces, continuamos con la presentación. Ya hemos visto que entonces los ER son malos. Pero ¿qué hacemos cuando estamos en la vida real? Dice el ingrediente malvado dentro de los ERs es el sufijo, dice. Porque aquí hay muchos ejemplos, dice el autor, que se llaman así. Por ejemplo, dice manager, controller, helper, handler, writer, reader, converter, validator, or también es malo, dice. Un validator también es maldad pura, dice, ¿no? Router, dispatcher, observer, listener, sorter, encoder and decoder. Todos estos nombres son errados, dicen, porque no están haciendo programación orientada a objetos. No significa que nos vamos a rasgar las vestiduras ahora y vamos a dejar de usar frameworks. No, no se puede. Pero ciertos puntos de este libro nos van a ayudar a que nuestro código sea más corto en la lógica de negocios y le demos más poder a los objetos como tales y no tanto a los ERs, que son maldad, ¿no?, dentro de los frameworks. Entonces, todos estos nombres, seguro es que los han escuchado antes, y hasta incluso nosotros nos creamos, ¿no? Validator Page, Shorter Lines. Entonces, es bien complicado a veces para trabajar con ellos, pero han visto lo que se podría hacer con un objeto vivo que con un validator, ¿no? Que se convierte en que siempre te está pidiendo todos los parámetros, mientras que un objeto vivo te podría pedir los parámetros una vez y hacer varias funciones con esos parámetros. Entonces, este es un capítulo inicial, es el capítulo 1. Si quieren leerlo el libro, está disponible en Amazon. Y si no, si quieren hacer un Zoom o algo así de clases los sábados, díganme.
y transmitimos las clases online, no hay problema. Así que nos vemos. Chao, chao. Si hay preguntas, en el chat.